Ervin Barreda, presidente ejecutivo de Enacal, dijo que desde el sector prevén alcanzar el 100% de cobertura de agua en la nación para el año 2026 y que esto incluye más de 20 horas de servicio al día. ¿Verdad? Que ya andamos rondando casi en promedio los 100 millones de dólares anuales que nos han permitido venir avanzando, ¿no? Desde un 65% de cobertura en el sector urbano a más del 90, casi acercándonos al 93% en el año 2022, y en el tema del alcantarillado sanitario, del 30%, arrimándonos a un 55%, y con proyecciones, con recursos que tenemos asegurados actualmente, para alcanzar en el 2026 aproximadamente, como parte del objetivo de desarrollo sostenible, hasta un, diría yo, un 85-90% de cobertura en el alcantarillado sanitario, en el sector urbano, y prácticamente el agua vamos a estar en el 100%. Y lo importante en el tema del agua potable ya no es tanto la cobertura, porque cobertura vamos a tener y la tenemos. Lo importante es mejorar los horarios de abastecimiento de la familia. Tratar, procurar de que todas las familias de Nicaragua tengan más de 20 horas de agua en su casa y que la tengan todos los días, ¿verdad? Ese es uno de los objetivos que nos mueve. Para ponerte un ejemplo, en el Sí. caso de la ciudad de León, ¿no? Que es un proyecto que se desarrolla actualmente, un proyecto de agua potable que anda alrededor de los 38 millones de dólares, ¿verdad? Y que nos va a permitir mejorar horarios de abastecimiento. Es cierto que en León todavía hay familias que no es que no tengan cobertura, sino que tienen redes artesanales. Hay unas 10.000 familias aproximadamente que tienen redes artesanales y que obviamente esa red artesanal no les permite que tengan un buen servicio de agua. Todas esas 10.000 conexiones las vamos a hacer de la manera correcta, ¿verdad? Vamos a ampliar las fuentes de abastecimiento de agua. Vamos a perforar más pozos en León, vamos a construir más tanques en León y así vamos a poder llegar hasta la construcción de, por decirte algo, de 18 pozos o tener 12 tanques nuevos, ¿verdad? Porque el objetivo ahora es mejorar el horario de abastecimiento. Entonces, ese es un Claro. trabajo que tenemos. Este año el presupuesto general de la República, la Asamblea Nacional, nos fue asignado un presupuesto de 3.800 millones. Ya lo hemos conversado, que estamos empecinados en ejecutarlo cada uno de estos Córdobas para que en esa medida pueda llegar de manera más rápida, ¿no? Las soluciones a nuestra familia. Barreda afirma que el abastecimiento es uno de los principales objetivos de este año y que piensan desarrollarlo con el presupuesto asignado para este 2022. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.